el show. El negro que te lo hace lo oscuro y el rojo Shondy Chapa, que el duro de lo duro, el fuerte del fuerte. Estoy aquí con el golito lindo y Jason David. Jason David, me gustó esa presentado. Pero hoy estamos hablando de unos rumores que andan en la calle. ¿Vieron a Justin Bieber con su ex? ¿Cómo? Sí, con Selena Gomez. La chamaquita está media heavy. Sí, pero la tipa está buena. Sí hay. Pero tú sabes que ella estaba en una relación with The Weeknd. Y estuvieron juntos como algunos 10 meses, ¿no es verdad? Yeah. So, primeramente, ¿creen que están juntos o no? ¿Sí o no? Porque digo yo, ¿saldrías tú con tu ex a dar bicicletazo por ahí? ¿Es sí o no, me acuerdo? No, no, I can't. Yeah, let's go. Why not? Espérate, why not? ¿Por qué tú dices why not? Como que sí, obvio. Dice, why not? Dame yo, dame un par de bicicletazos con la ex mía por ahí. ¿Tú me entiendes? Why not? I don't see a problem with that. Jay, dime. There might not be a problem, but if it depends, if you don't want to be seen with that person, obviously want to be seen. They do. Listen, celebrities go to the fucking... Pero el asunto mío es, ¿tú crees que están juntos sí o no ahora? Yo sí. ¿Tú crees que están juntos? Yo creo que The Weeknd... They're working no back es, on it. Que The Weeknd... I think they're working on getting back together. The Weeknd se fue de lunes a viernes, entonces yo sé mi barrio le cogió el Weeknd. Al Weeknd, so vamos a lo que venimos. ¿Cómo fue el asunto? The Weeknd turned into Monday through Friday and Justin Bieber became The Weeknd. Ya, están juntos. No fuese de la otra manera, que The Weeknd was Saturday and Sunday y Justin Bieber se convirtió de lunes a viernes. Si usted está de acuerdo conmigo, usted me dice a mí, si el weekend no es sábado y domingo y que Justin Bieber se convirtió de lunes a viernes, claro, digo yo porque Justin Bieber está, estamos en lunes, Justin Bieber que está pegado. Por eso, mira, está todos los días está pegado. Entonces Justin Bieber se convirtió en weekday, no en weekend. Ey, pero también ese se conectó en el ensayo. Ellos lo vieron en el weekend. Ah, pero el asunto mío, ¿tú no crees que tener una relación, que 10 meses no son, para otra gente 10 meses no son mucho, para mí son muchísimo, pero 10 meses, un hombre que reorganizó un tour completo around her kidney surgery, ¿tú me entiendes? ¿Tú no crees que como que debería un poquito más de respeto? No, tiene que haber más respeto. No creo, porque, sí, coño, porque... She did it wrong. She did it wrong completely, because that was fucked up. And apparently he broke down in her concert. Estaba enamorado del tipo, estaba oficiado. Oye, es que eso da asco, yo. Tú sabes que tú enamorado de una tipa, oficiado, y de repente te digan, no, mira, yo me voy con el tipo que con quien estaba, que me gustaba más. Me gusta lo blanquito, ya tú eres negro. No, in fact, they were looking for like a house together and shit. Really? Yeah. So I heard. Yo, pero ¿qué te digo? ¿Será que no aguanto? Te lo digo, ok. Once you go black, you never go back. This comment is gonna make a lot of people hate me. Okay, and I say this all the time. Gusta, dilo. Women ain't shit sometimes, bro. ¿Tú se lo metes, Selena? Yo me atrevo, sí. Yeah. Would you wife it? I mean, unless she don't do it to me while she's on the weekend. Would you? I would. What about you? Yo no sé, man. Yo creo que if she wasn't Selena Gomez, I feel like she would just be just like another regular nut. Like, oh, se lo metí, por ahí mismo me fui. Digo yo. I didn't think about it that way. Si ella no fuese Selena Gomez, would you date her? Would you fuck her? Yeah. I would. Yeah. I wouldn't, yeah, bro. I think she would just be like another regular chick, bro. She's like, always caught my attention for really? Something. Really? I don't know what it is about her. Back from Disney days, my nigga. Hey, someone let me make that casamiento. The fuck out of here. How old is Selena Gomez? Nigga, you said Disney, nigga. You said Disney. Yeah, my nigga. I mean, how many years ago was this? We're not that far in range. Just saying. Hey, ¿qué tiene? ¿Como alguno 22? ¿22 a dónde? 25 años. 25. Oh, pues, por lo estoy diciendo que no hay nada malo. Es que tú dices Disney, tú me entiendes. Como que es la... Ah, no, porque tú no fuiste joven entonces. No, yo no soy muy fanático. Yo no vi mucho Disney. No, Cartoon Network. Cartoon Network. Ah, entonces, ok, ya.
Pero eso fue todo por Selena Gomez y Justin Bieber. So, ¿están juntos, sí o no? Yo lo veo también. Sí. I think they're working on it. I think they're getting back together. Yo pienso que Justin Bieber es un rebound. ¿A rebound? Wow. Un rebound. Wow, a lot of right, so then, porque chequea, chequea. Te voy a explicar el asunto. Pero tú no. Espérate. So, ¿was The Weeknd a rebound to Justin? Probably. So she's just rebounding niggas like fucking. Porque es que el asunto mío es que no. Pero el asunto mío es: ¿cómo tú vas de una relación de 10 meses, no es verdad? Y después, en medio de 5 días, tú estás de nuevo con Justin. Eso me quiere decir a mí que ella estaba hablando con Justin cuando estaba con el Weeknd. For sure. ¿Tú me entiendes? They kept the friendship. ¿Qué maldito friendship, nigga, friendship, hermano? Or he was there. Most likely, manega, eso se llama mantenerte en las aguas calientes. Okay, para que cuando, oye, tú te manteniste en las aguas calientes y estás esperando, así, fu. Cuando comiencen a subir, los pecaditos vienen para tú comienzas a comer. Ella mantuvo la comunicación, the friendship. ¿Qué maldito friendship? Air quote. Tú eres un maldito cuero. Listen, friendship. At the end of the day, The Weeknd had to work, even though he organized his tour around but so did she. I get it, but Justin Bieber could have just been there for her a lot more than The Weeknd was. He definitely was. I'm just saying. He picked that back up. And exactly. Bueno. Está bien. Selena Gomez, sigue te singando a Justin Bieber. Oye, yo, Weeknd. You my brother, bro. Yo, listen. Bros over hoes. Yo, fuck all that shit. You know what I mean, bro? Nigga, what did that gang sound like? We're not popular with no gangs. Weeknd in this bitch. And that's the topic for this moment, guys. Make sure you follow us. Every name's gonna be under. ¿Qué maldito? Oye, mi amigo, así mismo. Pon los nombres aquí, no, like, con esta mano, mira. Borrancito, fuá, yeah. Bloom, ya. Yeah.